¿Qué tal, gente? Bienvenidos, un gusto platicar con todos ustedes. Aquí estamos checando rápidamente toda la información que tenemos disponible en este momento para la quiniela de ProGol 2140. Vamos a intentar pronosticar qué es lo que va a estar pasando con esta quiniela, cómo se puede llegar a estar comportando. Es cierto que la semana pasada nos las terminan aplicando. Pensábamos que íbamos a tener muy pocos empates y fue otra semana bastante cargada con esos resultados. Entonces, primero que nada, vamos a empezar viendo qué es lo que está pasando dentro de los sitios de apuestas. ¿Quiénes son los equipos que parten favoritos en estos momentos? Ahí está, ok. Tengo Mazatlán FC enfrentando al América. El AVE parte muy favorito. Se paga en estos momentos 1.89, 3.6 por el empate, 4 por la victoria local. Es un hecho que el América ya para el día jueves o para el día viernes se va a estar acomodando en un momio de 1.45. Muy bajo se va a estar acomodando. Es el equipo que de momento parte más favorito dentro de la quiniela. Después tengo Chivas enfrentando a Pumas. El local parte favorito. Se paga en 2.15, 3.3 el empate, 3.44 la victoria del visitante. Un equipo de Chivas que tiene que aprovechar este buen envío anímico que le dejó el resultado frente a Rayos y unos Pumitas que vienen en capa caída ya desde hace algún rato. Después tengo León enfrentando a los Rojinegros. El equipo local parte favorito. Llama mucho la atención, 2.27 lo que se está pagando por esto. 3.24 por el empate, 3.24 por la visita. ¿Por qué llama la atención? Bueno, León no viene jugando para nada bien en los últimos encuentros. Es cierto que los Rojinegros han dejado mucho que desear, pero hombre, quizás este partido es más para empate o visitante. Puede ser una buena oportunidad para la visita para ganar este encuentro. Después tengo Tijuana enfrentando a Monterrey. El equipo visitante parte favorito. Se paga en un momio de 2.23. 3.4 el empate, 3.175 la victoria de Tijuana. Un equipo de Tijuana que ha mostrado cosas muy interesantes en esta apertura 2022. Después tengo el Wolverhampton enfrentando a Newcastle, ligeramente favorito, prácticamente nada. Se está pagando en 2.7 el local, 2.804 la visita, 3.46 el empate. Después tengo el Spezia enfrentando a Sassuolo, el equipo visitante parte favorito. Se paga en estos momentos 2.376, 3.86 por el empate, 2.972 la victoria del local. Después tengo el Mainz enfrentando al Leverkusen. El equipo visitante parte favorito. Se paga en estos momentos 2.448, ligeramente favorito, 3.86 el empate, 2.865 la victoria del Mainz. Después tengo el Niza enfrentando al Marsella. Ligeramente favorito, prácticamente nada, 2.675 lo que se paga por el local, 3.54 el empate, 2.775 la victoria del visitante. Después tengo Marítimo enfrentando a Porto Minense, ligeramente favorito, prácticamente nada la visita, se paga en 2.6, 2.67 lo que se paga por el local, 3.32 por el empate. Después tengo Orlando enfrentando a New York City. El equipo local parte favorito. Se paga en estos momentos 2.28, 3.62 el empate, 2.915 la victoria del visitante. Después tengo New England enfrentando al Galaxy. El equipo local parte favorito. Se paga en 2.12, 3.74 el empate, 3.13 la victoria del visitante. Un equipo local que son de los momios más bajos que estamos encontrando en estos momentos, parte muy favorito para ganar este encuentro. Después tengo Fluminense enfrentando a Palmeiras. El equipo visitante parte ligeramente favorito. Se paga en 2.755, 3.22 el empate, 2.925 la victoria de Fluminense. Después tengo el Korjek enfrentando al Standard Lieja. El equipo visitante parte ligeramente favorito. Se paga en estos momentos 2.555, 3.52 el empate, 2.685 la victoria del local. Y después tengo la U de Chile enfrentando a la U Católica. El equipo visitante parte favorito. Se paga en 2.24, 3.48 el empate, 3.095 la victoria del local. Entonces, esto, chicos, de momento, estos son los equipos favoritos de la quiniela de ProGol 2140. Y bueno, chicos, ¿cómo terminan quedando las tendencias para esta semana? Obviamente, por lo que termina pasando en las últimas dos quinielas, la mayoría de las tendencias se está cargando más por el resultado del local, empate
Miren lo que pasó, ProGol 2139, 4 locales, 3 visitantes, 7 empates, un número bastante alto. Por lo regular, lo que habíamos visto en las últimas 4 ocasiones que tuvimos un número muy alto, esos 6 empates que tuvimos en ProGol 2038, la siguiente quiniela ese número bajaba drásticamente, por lo menos a 4, y esta semana no termina ocurriendo ese mismo caso. Entonces, ¿qué tendencias tenemos? Bueno, en el partido 1 traemos una tendencia por local empate, que hay que destacarla así, fíjense, de ProGol 2139 hasta ProGol 2123, solamente hemos visto un solo visitante, que fue en ProGol 2132. Aquí tengo Mazatlán FC enfrentando al América. Local empate, ¿vale? Después ahí nos tenemos que ir hasta el partido 4, donde encontramos también una tendencia de local empate en las últimas 5 semanas. Aquí tengo Tijuana enfrentando a Monterrey. Local empate. De ahí nos brincamos hasta la tendencia más constante en las últimas semanas. En el partido 9 de ProGol 2139 hasta ProGol 2130, local empate ha dominado este partido. Tengo Marítimo enfrentando a Porto Minense, local empate. En el partido 10 tenemos una mini tendencia por el empate en las últimas 2 semanas. Tengo Orlando enfrentando a New York City. De ahí nos brincamos al partido 12, donde traemos una tendencia por local o visitante que no ha sido de todo constante. De ProGol 2139 hasta ProGol 2131 traemos estos resultados, pero ya tuvimos un empate y fue en ProGol 2135. Destaca mucho que en las últimas 3 semanas tenemos una tendencia por la visita, con lo cual quizás por cuarta semana consecutiva se pueda dar ese resultado, porque Palmeiras de momento parte favorito dentro de los tiros de apuestas. Todos lo señalamos acá, local o visitante. Después en el partido 13, bueno, tenemos una tendencia de local empate que también no es del todo constante. Ya tuvimos una visita acá. Y este resultado va de ProGol 2139 hasta ProGol 2128, local empate. Es lo que ha dominado más en este partido 13. Tengo el Korjic enfrentando al Estándar de Lieja. Después tenemos la U de Chile enfrentando a la Católica en el partido 14. Bueno, ya medio mundo lo sabe. Tenemos una tendencia constante en las últimas... ¿Son 6 semanas? Sí, 6 semanas por el local visitante, pero la realidad de las cosas... En este partido 14 ha dominado más local o visitante por más de 25 semanas. Solamente has tenido un solo empate en ese periodo de tiempo, que es bastante, bastante largo. Fue en ProGol 2133. Entonces, acá tenemos local o visitante muy dominante. Este resultado en el partido 14 tiene mucho tiempo que no veíamos algo así dentro de la quiniela de ProGol. Entonces ahí está, chicos, insisto, de momento así se está comportando la quiniela. Hay que estar a la expectativa, qué es lo que está pasando entre los sitios de apuestas, cómo se va acomodando todo esto, para ver más o menos qué es lo que podríamos estar perfilando para esta semana, que se antoja algo complicada, porque insisto, hay equipos visitantes que parten con buenas posibilidades de ganar sus encuentros. Lo que pasa con el América, lo que pasa con Monterrey, lo que pasa con el Leverkusen, el Marsella, el equipo de New York City, también el equipo de Palmeiras, ¿no? Quizás parten con buenas posibilidades de ganar sus encuentros. Entonces ahí está, chicos, de momento esto es lo que está pasando dentro de las tendencias. Una semana bastante, bastante complicada nos espera en ProGol 2140. Cuídense mucho, pásenla bastante bien. ¡Hasta luego!